Muy buenas tardes para todos. Es para mí nuevamente un honor y un placer presentar el día de la fecha las charlas del ciclo de charlas de la Agencia Espacial del Paraguay. Hoy tenemos unas charlas muy interesantes. Primeramente vamos a hablar con el general Gerardo Maldonado acerca de los activos espaciales en tanto en el desarrollo como en la defensa nacional. Y posteriormente hablaremos con el ingeniero Rodrigo Fleitas sobre aspectos de teledetección. La Agencia Espacial del Paraguay está desarrollando este ciclo de charlas para dar a conocer las actividades que tiene previstas en desarrollo y futuras. En este sentido, recordar que estamos trabajando intensamente en el lanzamiento de nuestro primer satélite paraguayo, como vimos en algunas charlas anteriores, tanto en el segmento espacial como en el segmento terrestre. Esto forma parte del desarrollo aeroespacial de nuestro país. Y por otro lado, tenemos las aplicaciones, ¿verdad? En donde también habíamos visto en algunas presentaciones las aplicaciones en las inundaciones, en los incendios y otras que estamos empezando a caminar. Este es un camino muy largo, es un camino que no está exento de dificultades, pero lo importante es que hemos iniciado el camino y que estamos trabajando. Todos estos trabajos, este desarrollo es posible gracias a la cooperación internacional con las instituciones, los organismos y los foros internacionales del espacio y también a nivel nacional. Nosotros tenemos el apoyo y la cooperación de varias instituciones, ¿verdad? Entre ellas, en primer lugar, las instituciones que conforman la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay, que son 12 instituciones. Justamente el general Maldonado formó parte de esta comisión directiva de la Junta de la Agencia Espacial del Paraguay. Ya daremos enseguida un poco un resumen de su biografía. Como decíamos, en las charlas programadas del día de la fecha tenemos los recursos espaciales para la defensa y desarrollo nacional a cargo del general Gerardo Maldonado. Y luego tenemos la charla del ingeniero Rodrigo Fleitas incursionando en la teledetección. Así que sean todos bienvenidos, reciban todos el saludo del presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Liudino Bielman, y de todo lo que conformamos este equipo humano de trabajo. Quiero, antes de darle la palabra y la bienvenida a nuestro querido general Maldonado, hacer un poco un resumen de su extensa carrera y de su prolífica trayectoria, si me permiten. El general Gerardo Miguel Ángel Maldonado Gómez es magíster en Planificación y Construcción y Conducción Estratégica Nacional, dictado por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Consejo de la Defensa Nacional. Cursó maestría en Ciencias Políticas en el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Cursó también un posgrado en Formación Docente Universitaria, dictada por la Facultad de Filosofía de la UNA. Licenciado en Administración, egresado de la Facultad de Economía de la UNA, con mención de honor como alumno distinguido. Es también profesor de geopolítica en el cuarto curso de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, profesor de organización y método del cuarto curso de psicología laboral en la Facultad de Filosofía de la UNA y profesor de sistemas de información en el quinto semestre de administración de la UNA. Fue viceministro para las Fuerzas Armadas de la Nación, fue secretario administrativo del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR, participó en diversos cursos sobre administración, protección del medio ambiente, salud sexual, reproductiva, control de calidad y docencia, entre otros. Participó en cursos, conferencias y seminarios en Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Rusia, Taiwán, España, Bélgica, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y otros. Como ponente, dictó varias conferencias en el país y en el exterior. Es general retirado de la Fuerza Aérea Paraguaya, piloto de caza, instructor con más de 1.500 horas de vuelo, siendo 1.300 horas en aviones de reacción del tipo Chavante. Fue agregado de defensa de la Fuerza Aérea en Chile, y así como enlace del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas de la Nación ante el Congreso Nacional. Desempeñó diversas funciones y ocupó los cargos correspondientes a su jerarquía militar. Además, fue miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay y tuvo activa participación
en la creación de la política espacial del Paraguay. Mi estimado general, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El piso es suyo. Adelante. Muchas gracias, mi apreciado ingeniero Román. Es un placer inmenso compartir este tiempo con los presentes, con los participantes. Y entonces quisiera entrar en materia. Voy a compartir la pantalla. Y así entonces, tenemos estas charlas programadas en este año 2020, saber más sobre el espacio y tu agencia espacial, la agencia espacial de todos los paraguayos. Y me han pedido para hablar sobre los recursos espaciales para el desarrollo y la defensa nacional. Entonces, en este tiempo que compartiremos juntos, voy a hablar en forma general y amplia sobre estos conceptos. Desarrollo y defensa, y el uso que le podemos dar a los recursos espaciales. Entonces, si me permiten, me gustaría expresar, tenemos nuestra Agencia Espacial del Paraguay. Y con respecto a la existencia de la Agencia Espacial del Paraguay, de la AEP, surgen preguntas, por ejemplo, ¿para qué? Es normal casi leer en los medios de prensa los comentarios de muchas personas. Dice, ¿para qué queremos una agencia espacial si ya existe la NASA, si ya existe la Agencia Espacial Europea, la JAXA en Japón? ¿Y para qué tendríamos nosotros que asignar los escasos recursos que tenemos como país, con recursos limitados, para dedicar a una agencia espacial? ¿Para qué destinar recursos a explorar el espacio, habiendo otros que tienen países que son potencia y que tienen mayor capacidad de asignación de esos recursos? Y bueno, la respuesta es muy simple. Es que el Paraguay ya es un país satelital. Tenemos una inmensa dependencia en todo sentido con respecto al uso de recursos espaciales. Y como dice una canción, las penas son nuestras, pero las vaquitas son ajenas. Entonces, las facturas que tenemos que pagar salen de nuestros bolsillos, el costo, los gastos que tenemos que realizar para emplear recursos satelitales, ya sea imagen, ya sea comunicación, mantenernos conectados al mundo, más aún que somos un país mediterráneo. Tenemos que estar conectados al mundo si queremos existir, y lo hacemos a través de sistemas satelitales de empresas privadas o de satélites que pertenecen a otros países. Entonces nosotros necesitamos ir hacia una independencia para poder crecer. ¿Y por qué tendríamos que hacerlo? Y bueno, vamos a ir hablando sobre eso. Tenemos aquí una moneda de la República del Paraguay del año 1845. Una moneda tiene dos caras. Y así también, como una moneda tiene dos caras, el desarrollo y la defensa nacional son las dos caras de una misma moneda. En la medida que crecemos y nos desarrollamos, estamos adquiriendo recursos, riqueza, bienes. Y en la medida que más tenemos, ya sea como país o ya sea como personas, debemos defender los recursos, nuestras posesiones, lo que tenemos. Es una realidad humana. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces? Con el desarrollo nacional, vamos a obtener bienestar general. Vamos a vivir bien. Vamos a alimentarnos bien, vamos a tener salud, vamos a tener trabajo, vamos a desarrollarnos íntegramente como personas. Y la defensa nacional, ¿qué es lo que nos va a proveer? La seguridad integral. Y acá yo quiero comenzar ya a expresar que cuando hablamos de defensa nacional y seguridad integral, no hablamos de Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, sino hablamos de todo lo que es defensa. El concepto de seguridad es amplio e íntegro. Recuerden, no nos limitemos solo a pensar en Fuerzas Armadas. ¿Y por qué esto? Porque todos los países que existen en el mundo, aproximadamente 200, se relacionan entre sí. Hay intereses en juego, surgen conflictos de intereses. ¿Y cómo se relacionan? ¿Cómo los países se desempeñan? A través de las relaciones internacionales, en un juego de ajedrez, como un tablero mundial, donde hay relaciones de poder. Y esto es
Esto pertenece al ámbito de lo que es el ser humano. Es ineludible. Cuando hablamos de relaciones internacionales o cuando hablamos de relaciones humanas, estamos hablando de una cuestión de poder. No hay ausencia de poder. Entonces, si nosotros queremos manejar nuestras relaciones, nuestro comercio, nuestras transacciones, nuestros intercambios, esas son relaciones de poder que debemos poder manejarlas. Cuando hablamos de poder, limitémonos al poder estatal. El poder estatal es la capacidad general de un Estado para controlar o influir en la conducta de otros Estados, de instituciones internacionales, las multinacionales, las supranacionales, y también participantes no gubernamentales. Y algunos que son muy fuertes, los megamillonarios, Elon Musk, Zuckerberg, Tesla, el dueño de Tesla, Microsoft. Son participantes no gubernamentales. Una persona que tiene un poder inmenso. Bueno, todo el Estado debe lidiar con esto. Y allí se dan esas relaciones de poder. Y aquí debemos recordar un precepto geopolítico, que el espacio es poder. Este geólogo y estudioso alemán, Friedrich Ratzel, habló de que el espacio es poder allá a finales de los 1800, inicio de los 1900. El espacio es poder, pero en aquel momento estaba limitado al espacio geográfico. Bueno, ahora tenemos 200 países en el mundo, prácticamente toda la geografía del planeta Tierra está ya conocida, cartografiada, ya es propiedad de algún estado. Hay conflictos, pequeños conflictos todavía que algunos estados deben resolverlo, pero en general ya esos espacios ya están distribuidos. Sin embargo, existen muchísimos otros espacios que también son espacios de poder. En realidad, todo espacio humano, o sea, en todo espacio donde hay un intercambio humano, se produce una relación de poder. Hasta en el espacio más íntimo, el espacio entre la pareja. En el espacio de la pareja hay también una relación de poder. Bueno, y en toda relación, comercio, arte, industria, transacciones de todos los tipos, todos los intercambios, todas son relaciones de poder donde se ejerce el poder. Y entonces, nosotros como país y también como cualquiera de los oyentes, como persona, también debe participar de esa distribución de poder, de ese espacio de poder. Bueno, y acá entonces vamos a hablar de la defensa nacional con una visión tradicional. La visión clásica tradicional de la defensa nacional considera que las Fuerzas Armadas es el órgano encargado de defenderlo. Perfecto, porque es la visión clásica tradicional, para eso existen las Fuerzas Armadas. Y entonces hay una pirámide. Tenemos una pirámide de poder donde tenemos los instrumentos del poder del Estado, del poder, digamos, de la defensa nacional, esas fuerzas armadas, el poder terrestre, el poder naval, el poder aéreo. Y tenemos los ejércitos, las grandes armadas, y tenemos nuestros aviones, ¿verdad? Y a través de estos tres instrumentos se realiza la aplicación básica de lo que es la defensa, ¿verdad? La defensa armada, por medio de las fuerzas armadas. Muchas veces hay conflictos, con el ejemplo que quiero dar, vamos a hablar de la batalla de Mosul en Irak, ¿verdad? Entre octubre y noviembre de 2016. Y estas son imágenes satelitales. Son satélites que son de propiedad de empresas privadas y las imágenes pueden ser usadas para observar un campo de batalla, un campo donde se ha aplicado ese poder tradicional, ejércitos, armadas y fuerzas aéreas. En este caso estamos viendo el cielo de Irak desde arriba, ¿verdad? Y estamos observando el incendio de los campos de petróleo en Qayara. También podemos observar otra imagen. Acá ya estamos viendo una represa, la presa del lago de Mosul, y estamos viendo en qué condición está esa presa. Aquí estamos viendo esas nubes circular que vemos son el desplazamiento de aviones de combate que están peleando, están luchando entre sí. Estamos viendo un combate desde el aire, por medio de uso de imágenes satelitales, de satélites de empresas privadas. Aquí tenemos la imagen de un puente que fue atacado y destruido. Aquí tenemos una imagen del aeropuerto, bombardeado, la marca de las bombas, y las zanjas que han destruido la pista. Podemos ver más la pista completa, y vemos la diversidad de zanjas que van cortando estas zanjas. Con el cursor se me siguen las zanjas que van siendo, que fueron con lo que se destruyó la pista. Pero esta misma imagen que he usado
para fines militares podemos usarlo para otras cosas. Por medio de filtros espectrales, ahora estamos viendo, si ustedes vemos todos estos espacios que anteriormente eran verdes, al aplicar los filtros espectrales estamos viendo, estamos transformando la imagen cruda y estamos obteniendo información, por ejemplo, cultivos, tipo de cultivos, se puede determinar la humedad de la tierra, cómo, el estado de salud de esos cultivos, etc. O sea, muchísimos, muchísimos usos a una misma imagen. O sea, esa imagen puede ser para uso militar como puede ser para uso civil. Y entonces me gustaría pasar de ese concepto de defensa estrecha, una visión clásica, tradicional, a una visión más amplia. Y aquí quiero hacer una comparación con la naturaleza, ¿verdad? Con los organismos vivos. El cuerpo humano, por ejemplo. Todo lo que tenemos en el cuerpo humano es para nuestra defensa. Los brazos y los pies para defendernos, para sujetar las cosas, para alimentarnos. El cráneo para proteger nuestra cabeza, el cabello para amortiguar los golpes, los ojos para ver y ver el peligro que se acerca, o el oído, o la nariz. A través del olfato detectamos malos olores, peligros. ¿Para qué nos sirven las piernas? Y cuando hay peligro, para correr rápidamente, alejarnos del peligro. La piel, todos los órganos permiten proteger la vida. Y eso en la naturaleza, para los animales, para los vegetales. O sea, todos los órganos están predispuestos a proteger el cuerpo, la vida de ese cuerpo, de ese ente. Pero en realidad va más allá incluso. Todos los órganos del cuerpo humano, de los cuerpos, de los seres vivos, en realidad lo que protegen es a la doble hélice, a la ADN. Al protegerle al ADN, lo que está protegiendo es la información contenida en la doble hélice. En el ADN, y ese porque esa es la información de la vida. Al proteger el ADN, estamos protegiendo los mecanismos de reproducción y de transmisión de la vida, de la información relativa a la vida. Bueno, cuando hablamos del Estado, ocurre lo mismo. Todos los órganos, hasta el último órgano del Estado, está diseñado para cumplir una función específica que a la vez le permite a ese Estado desarrollarse, al Estado Nacional, desarrollarse, cumplir sus funciones, protegerse. Bueno, y así me quiero referir entonces también, dentro de esta visión amplia de lo que es defensa nacional, a el concepto del espacio mundo. El espacio mundo fue una idea acuñada por Fernand Braudel, un estudioso filósofo francés, y él observó el mundo romano alrededor del mar Mediterráneo. Y él consideró que ese era el mundo. Para el romano de ese tiempo, ese era su mundo, la Roma imperial. Ese era el mundo, más allá no existía. Existía también un espacio mundo en la China continental, y un espacio mundo del mundo inca, un espacio mundo del mundo azteca, donde para los habitantes de esos territorios solamente eso era el mundo. Bien, ocurre que prácticamente ya estamos sobre todo el planeta Tierra, y ahora actualmente existe un solo espacio mundo, que es el planeta Tierra. Ese es el espacio mundo actual. Y en ese espacio mundo actual estamos nosotros. Nosotros, Paraguay, somos una gente que participa en ese espacio mundo. No podemos quedarnos fuera. O sea, podemos quedarnos afuera, pero no debemos. Debemos interconectarnos. Debemos transaccionar. Debemos negociar con el mundo. Debemos existir. O si no, estamos fuera. Quiero hablar también del campo del conocimiento. El campo del conocimiento es también una idea que fue acuñada por Pierre Bourdieu, otro gran pensador, filósofo francés. Y él habla de que a cada persona le rodea un campo de conocimiento, como una esfera, los 360 grados, a cada persona, pero también a cada sociedad y en realidad a todo el planeta. Este planeta, este espacio del mundo planeta, está rodeado por un campo de conocimiento, que es el total de los conocimientos que tienen los seres humanos. Ese campo de conocimiento nos sitúa y nos dice a dónde pertenecemos. Dentro de ese campo de conocimiento nosotros podemos tener más poder o un poder medio o no tener ninguno. Y todo depende del conocimiento que tengamos. O sea, mi ubicación en esa esfera, en ese campo de conocimiento, depende del conocimiento que yo tenga. Y los conocimientos que yo tengo dependen de la cultura que yo tenga, depende de la cultura a la cual pertenezca. Por lo tanto, también la cultura se transforma en un instrumento de poder. La cultura de poder.
La cultura la traemos a través de todos los procesos educativos, ese amplio proceso de educación. Una parte es la educación formal. Y todo ese proceso educativo es lo que nos provee es conocimiento. Y de allí viene el cliché, que ya conocido por todos posiblemente, que el conocimiento es poder. Lo que yo sé, lo que yo conozco, es lo que yo puedo usar para trabajar, para existir, para protegerme, para ejercer poder en mi nivel, en mi ámbito. Entonces, el conocimiento es poder. Y actualmente nosotros estamos inmersos en lo que se llama la sociedad de la información y el conocimiento. Y esta sociedad de la información y el conocimiento viene aproximadamente de la época de los 1960. Y acá, con relación a esta sociedad de la información y conocimiento, se maneja información y conocimiento. Ahora, quisiera hablar de este libro, La cultura de la conectividad, de José Van Dijk, un holandés. Allá por el año 2013 publicó el libro de La cultura de la conectividad. Y él habla de cómo el mundo se conecta para manejar esa información y ese conocimiento. Y hablaba José Van Dijk. Dice, las redes sociales gobiernan, perdón, las redes sociales gobiernan la manera en que vivimos. También dice que es muy difícil salir del sistema, porque actualmente toda nuestra vida prácticamente está online. Y esto estamos hablando en el mundo. Y nosotros no somos una isla en el mundo. Nosotros también, o sea, estamos enlazados, estamos conectados y no podemos salir del sistema. Cuando publicó este libro en el 2013, dijo, los datos son el nuevo oro. Y están en manos de cinco grandes compañías, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Bueno, de 2013 a este tiempo ya tenemos otras grandes empresas. Tenemos Baidu, que es el equivalente a Google allá en China, por ejemplo. Tenemos Huawei, una gran empresa multinacional. Y ahora mismo Zoom, que Zoom saltó a la fama con este tema de la pandemia y ahora mismo estamos usando Zoom, ¿verdad? Y ahora tuvo un incremento inmenso en la importancia de Zoom por el tema de que debemos estar conectados, por el tema del aislamiento social y la cuarentena que debemos hacer, ¿verdad? Muy bien. Ah, bueno, acá le tenemos a José Van Dijk. En realidad ella es Joana María José Van Dijk. Por razones comerciales se hace llamar José, ¿verdad? Para sus publicaciones. Bueno, quiero hablar de otro concepto. Ya vamos viendo, estamos viendo varios elementos que corresponde a este concepto de defensa amplia, ¿verdad? El espacio-mundo, esta sociedad de información y conocimiento. Y ahora queremos hablar de la geoeconomía. Cuando hablamos de geoeconomía, estamos hablando de la economía, las finanzas, la banca, o sea, el movimiento de la economía a nivel planetario. Pocos países tienen capacidad de tener impacto planetario. Pocos países y algunas grandes multinacionales y unos grandes megamillonarios que afectan al mundo. Cuando hablamos de la geoeconomía, estamos hablando de eso. Generalmente las grandes potencias son las que tienen el alcance global, ¿verdad? Estados Unidos, China continental, Rusia, Europa, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Son los países que tienen ese alcance global. Pero también, ¿cómo actúan? Y cuando hablamos de actuar, hablamos de la geoestrategia. La geoestrategia es la capacidad también de actuar a nivel global. Nuevamente, las potencias, por algo los llamamos potencia. Estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, Japón, Corea del Sur, nuevamente, ¿verdad? Y también algunas grandes naciones, multinacionales, y también algunos megamillonarios que tienen participación a escala global. Y ahora quiero hablar de geocultura también, otro elemento más que vamos aportando, la geoeconomía, geoestrategia, geocultura. ¿Qué es? La geocultura son los impactos de fenómenos culturales, pero a nivel planetario. Nosotros tenemos diversas características culturales, el guaraní, la chipa, pero estas no afectan al mundo, están contenidas en nuestra microcultura paraguaya. Pero hay fenómenos que sí son globales. La música, el cine, la manera en que nos vestimos, la manera en que nos divertimos, la manera en que hablamos, que están permeando todas las culturas del mundo. Se habla de por un lado, de una igualación cultural,
Algunos hablan de una alienación cultural y también surgen reacciones para proteger las culturas. Aquí mismo en Paraguay protejamos el guaraní, protejamos la comida paraguaya, nuestras tradiciones, etc. Eso ocurre en el mundo. Bueno, esos son los fenómenos geoculturales que afectan al mundo. Tienen que ver con religión, con la visión del mundo, etc. Y eso hace que la Tierra, todo este conjunto de elementos que hemos visto, hace que la Tierra sea un lugar caliente. Y es caliente porque hay conflictos de intereses. Las personas, las organizaciones, las empresas, los países tienen intereses que algunas veces colisionan. Cuando hablamos de conflicto, no necesariamente hablamos de guerra. Hablamos de conflicto como un intercambio entre esos intereses. Surgen conflictos y hay que negociarlos, hay que arbitrarlos. Entonces se establecen mecanismos de arbitraje, se establecen negociaciones y así se van resolviendo los conflictos. Eventualmente, algún conflicto no puede ser resuelto, va escalando hasta que desemboca en un acto violento, que lo conocemos como crisis o guerra, y nuevamente se resuelven y así vamos existiendo, ¿verdad? Pero ese es el planeta Tierra en el cual existimos, y no hay otro. Y aquí quiero llegar al concepto del poder contemporáneo. Recuerden que hemos visto la base del poder tradicional de los estados, de su defensa, la base tradicional eran el poder aéreo, el poder naval y el poder terrestre. Muy bien, pero ahora hay otro poder. ¿Y cuál es ese poder? Friedrich Liszt, un alemán, allá por los 1850, viajó a los Estados Unidos y observó cómo los Estados Unidos unieron el este con el oeste por medio de los ferrocarriles. Observó todo eso, volvió a Alemania, se reúne con los banqueros, porque era banquero, y le dijo, debemos desarrollar el sistema de ferrocarriles acá en Alemania. ¿Y por qué? Y dijo, porque quien domina los medios de comunicación de un país, domina ese país. Por lo tanto, los banqueros alemanes hicieron grandes inversiones juntamente con el Estado para desarrollar su sistema de ferrocarriles. Y eso, hasta ahora, Alemania tiene uno de los sistemas más densos de transporte por ferrocarril, justamente por esto. Bueno, inicialmente, el dominio de los medios de comunicaciones se hacían por los sistemas rodos ferroviarios, luego los fluviomarítimos. Más adelante, a partir del siglo XX, los sistemas aeroespaciales, la aviación comercial y actualmente los satélites. Y finalmente, un sistema de comunicaciones más actual son las redes electromagnéticas. Bueno, todo este sistema de comunicaciones, rodo ferroviario, fluvio marítimo, aeroespacial y electromagnético, es lo que une y conecta al planeta Tierra. Y el que domina esta amplia variedad de medios de comunicación domina el mundo. Bueno, a nosotros vamos a hablar de los sistemas aeroespaciales y los sistemas electromagnéticos. ¿Por qué? Porque estos se manifiestan en el espacio, que es la última frontera. Si ven este eslogan, es muy de Viaje a las Estrellas, ¿verdad? Star Trek. El espacio, la última frontera, pero es una realidad. Es la realidad actual, es hoy. Y aquí tenemos lo máximo del poder aeroespacial y el poder del conocimiento. El dominio de los sistemas satelitales, de los sistemas espaciales. El que domina estos sistemas espaciales domina el mundo. Nosotros no podemos pretender dominar el mundo, ¿verdad? Tenemos recursos limitados, pero podemos participar en este campo del poder aeroespacial, porque no está vedado a nadie. Podemos desarrollar sistemas aeroespaciales con nuestra iniciativa, con nuestros recursos, con nuestro conocimiento, y eso va a generar riqueza para el país. Los sistemas espaciales son para generar trabajo, para generar producción, para generar más conocimiento y adquirir mayor calidad de vida. ¿Recuerdan? Desarrollo y defensa. El desarrollo nos va a dar bienestar, vamos a vivir bien. Y la defensa nos va a dar una seguridad integral. Quiero avanzar un poquito más. Si observamos estas láminas, estamos viendo el mundo oscurecido y los lugares que brillan, si me siguen con el cursor, los Estados Unidos, brillante. Y Europa también brillante. Bueno, esto no refleja calor, esto refleja el uso de los sistemas los sistemas de comunicación, los sistemas electromagnéticos, toda la variedad de sistemas de comunicaciones, que gran parte de esto se transmite por cables submarinos, pero también un gran componente son los sistemas satelitales. La información se obtiene por sistemas satelitales, la información de imágenes terrestres, de movimiento, de georreferenciamiento.
se obtiene una diversidad inmensa de información que luego se vuelca a través de los sistemas. Los países que más lo usan son los que aquí vemos más iluminados, los Estados Unidos, la Unión Europea, también tenemos acá Japón, Corea del Sur, Taiwán, y un poco de China, un poco de la India, y acá también Singapur, acá al final, ¿verdad? Bueno, avanzamos un poco más. ¿Y qué es lo que vemos en esta sociedad de la información y el conocimiento? ¿Cuáles son las tendencias en investigación, desarrollo e innovación en la sociedad de la información y el conocimiento en la cual estamos inmersos? Y son esta es una pequeña lista, puede ser mucho más, cada uno de ustedes puede ampliarla. Pero hablamos de Internet móvil, del Internet de las cosas, unir todos los objetos de la casa, por ejemplo, o del trabajo por medio de Internet, estar conectados, la inteligencia artificial y los algoritmos, el análisis de los datos, de los metadatos, estamos hablando de teraflops de datos, interconectando el mundo real con el mundo virtual, la nube digital, la genómica, las nuevas fuentes de energía, las impresoras 3D y blockchain, el bloque de la cadena de bloques, ¿verdad? Para hacer transacciones y que no puedan ser bloqueadas o hackeadas. Bueno, todas estas y muchas más que podríamos agregarle, todas están relacionadas directamente o en forma indirecta con los satélites. Para que nosotros tengamos conectividad, para que podamos producir, para que podamos desarrollarnos, para que podamos defendernos, para que podamos defender nuestro desarrollo, necesitamos sistemas satelitales. Y recuerden, nosotros no tenemos satélites paraguayos, somos dependientes de satélites de empresas privadas o de pertenecientes a otros estados. Bueno, y eso es lo que debemos ir, hacia una independencia de nuestra capacidad de crecer. Estamos muy incipientes, pero podemos crecer. Bueno, acá es que tenemos que desarrollar 4 áreas: mecatrónica y robótica, industria aeroespacial y satelital, inteligencia artificial, informática y comunicación. En nuestro mundo universitario nosotros estamos ya desarrollando algunas de estas áreas. Por ejemplo, en la Politécnica estamos desarrollando la industria aeroespacial y satelital. Están formándose los primeros ingenieros aeroespaciales. En la Facultad de Ingeniería tenemos la mecatrónica y la robótica, también ya estamos teniendo. Estamos teniendo en ciencia y matemáticas, ya estamos desarrollando los sistemas informáticos. Y actualmente sabemos que hay inversión en la Facultad de Politécnica Paraguay Alemana y la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay. O sea que estamos incursionando, estamos tomando las medidas correctas para poder incursionar en estos campos. Pero tenemos que formar, la Agencia Espacial Paraguaya por eso está incentivando la formación de ese núcleo inicial de ingenieros aeroespaciales especializados en satélites, que tenemos, por ejemplo, 2 que están en Japón ahora mismo y otros que se están recibiendo, acaban de recibirse en Taiwán, por ejemplo. Bien, avancemos un poco más. ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Por qué tenemos que hacer investigación y desarrollo? Y bueno, por este pequeño detalle. Este cuadro que estamos viendo acá se refiere a investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Doméstico Bruto. Y en este cuadrante tenemos el número de científicos e ingenieros, miles de científicos e ingenieros por millón de habitantes. Y estamos viendo que Estados Unidos tiene una inversión de aproximadamente 3% de su PBI, con una media de 5.000 ingenieros por millón. Los países, el que más invierte en investigación y desarrollo es Israel, por eso tiene tan avanzada su ciencia y su tecnología, por eso tiene tantos premios Nobel. Y acá arriba tenemos Finlandia, por ejemplo. Tiene mucha inversión y tiene muchos ingenieros. Bueno, ¿nosotros dónde estamos? Bueno, tenemos poca inversión y pocos ingenieros. Bueno, y eso es lo que debemos mejorar. Mejorar el ingreso mejorar la cantidad de dinero, recursos asignados a investigación y desarrollo, de acuerdo a nuestro PBI, para tener mayor cantidad de científicos e ingenieros. O sea, fortalecer en realidad el CONACYT, fortalecer a nuestros investigadores que se están tomando medidas en ese sentido. Y observarán, los países más desarrollados son los que más invierten en investigación y desarrollo y tienen más científicos e ingenieros. Es una ley de piedra, una ley de hierro. Si no tenés investigación y desarrollo y si no tenés un núcleo grande de científicos e ingenieros, no vamos a tener calidad de vida. Queremos vivir mejor, debemos invertir más y debemos tener mayor cantidad de científicos. Es una lógica de hierro, inescapable. Por ese motivo, por ejemplo, tenemos aquí en este cuadro
el gasto, de, por ejemplo, esta es una proyección, el gasto proyectado de China continental, en este caso. Tenemos acá Corea del Sur, tenemos acá en azul los Estados Unidos, tenemos Reino Unido, Inglaterra, en amarillo, acá tenemos Japón. Estos están invirtiendo relativamente poco. Y centremos este pequeño puntito. En el año 2000, esta era la inversión en investigación y desarrollo de China continental, menos del 1%. Para el 2017, miren cómo ha crecido. Y esta es una política, un proyecto de, presentado por el gobierno chino. Ellos piensan sobrepasar incluso a los Estados Unidos en el año 2040. Esos son los planes que tienen. 1.600 trillones de dólares prácticamente van a invertir en investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para mejorar la calidad del pueblo chino. Esa es una meta que ellos han trazado, una meta política. Quiero ver con, en esta otra lámina, quiero mostrar la relación que existe entre innovación y adelanto tecnológicos y calidad de vida o la potencia, el poder que los países tienen. Acá le tenemos a Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Japón, Corea del Sur, Taiwán. Estos son los países, las potencias, y en la medida que tienen más innovación y adelanto tecnológico, viven mejor. Por algo son llamados países avanzados. Y es ahí es donde tenemos que ir nosotros. Miremos este cuadro, Sudamérica, un poco acá en Brasil. Este cuadro es de la revista Wire del año 2000. Acá falta Bariloche, que se ha desarrollado mucho. Allí tienen el INVAP, que produce usinas nucleares, radares, y es un ente, la INVAP, que trabaja directamente con la NASA en los Estados Unidos. Quiero elaborar un poquito más. Y este cuadro. Este es un cuadro que una tecnología, un método del señor Benjamin Heming de la Universidad de Islandia, donde hace una comparación entre el tamaño de los países, relaciona dos factores, entonces, de acuerdo a la importancia del factor, él dimensiona al país, le va dando un tamaño relativo. Y acá vamos a ver el ranking de las universidades mundiales y ajustado a la riqueza nacional. Y vemos que los países que son más ricos son los que tienen las universidades mejor rankeadas. Acá tenemos Estados Unidos, tenemos la Unión Europea, Australia, acá tenemos Japón, Corea del Sur, Taiwán, China un poco, estos son Japón, Corea del Sur, Hong Kong y acá Singapur, en clave. El resto mira lo que somos en América, lo que estamos en África, Asia. Bueno, ¿y qué le parece si vemos otra lámina? Acá vamos a comparar por el mismo método el ranking de las universidades con el tamaño de población. Aquí tenemos la población de los Estados Unidos, 300 millones aproximadamente, un poco más, pero miren la densidad de los centros educativos. Podemos incluir Canadá también, 30 millones de habitantes, ¿verdad? Acá tenemos Europa Occidental, un poco más de 500 millones, pero miren la densidad y la calidad de sus centros educativos. Nuevamente Beijing y Hong Kong acá en China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Australia. ¿Qué enseñanza podemos sacar? Acá hacemos una comparación. Y bueno, no depende del tamaño del país, no depende de la cantidad de habitantes, sino depende de la calidad de su sistema educativo. O sea, depende de la calidad de las universidades. Entonces nosotros no debemos preocuparnos tanto de la cantidad que tengamos de universidades y centros educativos, sino de la calidad de la enseñanza en esos sistemas, en esas universidades y sistemas de educación superior. Porque eso es lo que nos va a desarrollar, eso es lo que nos va a dar calidad de vida, independientemente del tamaño que tengamos. Imagínense, acá tenemos Israel, por ejemplo, no sé si me siguen con el cursor, ¿verdad? En tamaño pequeño, poquísimos, 7 millones, ellos son como nosotros, casi 7 millones de habitantes, ¿verdad? Pero el valor que le asignan, que ya hemos visto en una lámina anterior, el valor que le asignan a investigación y desarrollo y a la educación. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? Anteriormente era la educación STEM. STEM viene de las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero ¿de qué nos sirve poder manejar la ciencia y la tecnología si no sabemos qué hacer con ellos? Por eso se le agregó arte. Y así tenemos STEAM. STEAM en inglés significa vapor, ¿verdad? Más o menos la idea es el motor a vapor que nos impulsa. Entonces, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. ¿Y dónde tenemos que aplicarlo? En los polos industriales, en los parques tecnológicos y ya en una etapa más avanzada en las ciudades científicas. Nosotros tenemos nuestros polos ya industriales que tenemos que desarrollarlos, pero desarrollarlos más aún.
Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, Caguazú, Concepción, que está creciendo, que va a ser un gran polo industrial por el tema de la soja, de la exportación de soja a través de la hidrovía, y también Filadelfia. Los parques tecnológicos, ya tenemos nuestro primero, que es Itaipú, pero tenemos que fortalecerlo, hacerlo que tenga más peso y crear otros nuevos inclusive. Y más adelante alguna vez tendríamos que ir al siguiente paradigma, que es de las ciudades científicas. Los países más avanzados lo desarrollan ciudades, lo juntan a los científicos y allí se respira, se vive la ciencia y la tecnología. Bueno, eso está un poco lejos de nosotros, pero tiene que ser un futuro. Alguna vez tenemos que pensar en llegar a eso. Y vamos llegando ya a la parte final de esta pequeña charla. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer en ese desarrollo y defensa nacional? ¿Cuáles son los nuevos campos de la defensa nacional entonces? Y esos campos de la defensa nacional son los campos que nos van a dar seguridad. ¿Y cómo? Tenemos que desarrollar nuestra economía, desarrollar nuestra capacidad de alimentos, desarrollar nuestra cultura, nuestra capacidad de generación de energía, por más que ya estamos con Itaipú, pero tenemos que ir más allá aún. Desarrollar el trabajo, el empleo, la educación, la salud, la salubridad. Ahora mismo hemos visto por el tema de la pandemia cómo la estructura de salud y de salubridad afecta. Y también proteger el ambiente, ¿verdad? Acá cada uno de los participantes puede ampliar esta lista. ¿Cuáles son los elementos en los cuales nosotros tenemos que insistir en dar seguridad y también desarrollo? Yo coloco acá seguridad, pero recuerden, seguridad y desarrollo van juntos. A medida que nos desarrollamos, le vamos dando seguridad. Y todos estos campos están directa o indirectamente asociados con los satélites. Queremos desarrollar nuestra economía, tenemos que tener sistemas satelitales, de preferencia propios. Queremos desarrollar nuestra industria alimenticia, o sea, producir mejor calidad y cantidad de ganado de todos los tipos, vacuno, caprino, ovino, y a través de los controles satelitales, porque eso permite controlar la zoonosis, la salud animal, la alimentación, la agricultura, a través de sistemas satelitales para el control de los cultivos, de la humedad, de las especies, de las epidemias. La cultura, la conectividad o la proyección de nuestra cultura, o acceder a mayores y nuevos conocimientos. La energía, el trabajo, hay que proteger y desarrollar, hay que desarrollar, generar trabajo, mejorar la calidad del trabajo, porque eso permite que la persona se desarrolle interiormente y crezca como persona. Depende de la educación. La educación, estamos viendo ahora justamente con la pandemia cómo tuvimos que recurrir. Ahora mismo nosotros estamos hablando por medio de estos sistemas de Zoom satelitales. Bueno, mejorar la conectividad, porque ¿cuántos paraguayos no tienen acceso a las redes y a los sistemas educativos? No pueden conectarse, o en caso de que conectarse estén muy limitados. La carencia de recursos, bueno, hay que generar para poder crecer, para poder tener seguridad y desarrollo. Y salubridad, ya lo hemos visto, lo estamos viviendo actualmente. Y finalmente, lo ambiental. En un ambiente enfermo, destruido, no vamos a crecer. Y los mejores recursos para la protección y el control ambiental son los sistemas satelitales. Permiten observar el ambiente, controlar la contaminación, la emisión de CO2, los microplásticos, la contaminación de las aguas, las basuras, etc. O sea, la inmensidad de posibilidades que nos dan los sistemas satelitales. Y de preferencia, que sea nuestro, que sea paraguayo, de la Agencia Espacial del Paraguay, para no depender de satélites de empresas extranjeras o de gobiernos extranjeros, y a los cuales hay que pagar cantidades sustanciales. Bien, yo creo que así me he extendido en esta charla para hacerle llegar a ustedes el conocimiento acerca de cuáles son los recursos espaciales para el desarrollo y la defensa nacional. Como verán, es un tema muy amplio. Yo les pido disculpas porque la brevedad de la charla no podemos profundizar, pero cada ítem, cada aspecto lo podríamos ir desarrollando, pero a profundidad, pero eso podrían hacerlo ustedes. Yo entonces voy a quedar atento a las preguntas y nuevamente les cedo el espacio al señor Román. Con esto termino la participación y quedo atento. Muchas gracias, ingeniero Román Alejandro. Te dejo entonces la señal. Muchísimas gracias, mi estimado general. Realmente muy didáctica, muy ilustrativa su charla. Nos tocó sobre desarrollo, sobre defensa
¿verdad? Aspecto de geopolítica, geoestrategia. Realmente rescato cuando usted habla de seguridad y que esa seguridad no solamente está relativa al ámbito castrense militar, ¿verdad? Sino que también estamos hablando de la economía, de la alimentación, de la cultura, ¿verdad? Del trabajo, de la educación, de la sanidad, ambiente, la seguridad tecnológica también, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología y, como usted bien dijo, no depender de potencias externas, ¿no? De intereses externos. Así que rescato también que la educación es la que nos va a dar la calidad de vida, ¿verdad? Es lo que, donde tenemos que apostar, donde tenemos que fortalecer y tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Así que muchísimas gracias, mi estimado general. Quédese con nosotros porque gracias, al final gracias, de la segunda Alejandro. Presentación vamos a tener las preguntas del público. Gracias, Alejandro. Muchísimas te agradezco y a los participantes también. Gracias mil. Muchísimas gracias. Bien, entonces dando continuidad a nuestro programa del día de la fecha, quiero, antes de dar la palabra a nuestro segundo ponente del día de hoy, el ingeniero Silvio Rodrigo Fleitas González, hacer una pequeña presentación acerca de su persona. Él es ingeniero en electrónica, estudió inglés en el Anglo Centro, con cursos de capacitación en PLC, en AutoCAD y en redes de datos. Realizó cursos de Space Source sobre introducción en la plataforma SNAP de la Agencia Espacial Europea. Fue entrenado con el entrenamiento de ARCET de la NASA, una mirada al interior de cómo la NASA mide la contaminación del aire. Participó del taller final de entrega al resultado del Pacific Disaster Center realizado en nuestro país. Fue partícipe también del Virtual Geospatial Summit 2020 GIS Response para la pandemia del COVID-19. También participó del taller de mapas base y mapas temáticos con modelos digitales de elevación e imágenes satelitales dictado por el GeoSIS. Participó del taller de introducción de cohetes e ingeniería espacial del All Russian Science Festival. Realizó el curso de introducción a la teledetección dictado por la CONAE en Argentina y estuvo en la coordinación del segundo llamado al charter internacional en caso de desastres naturales a cargo de la Dirección General de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial de la AEP. El ingeniero Rodrigo Fleitas es un nuevo componente de nuestro equipo de trabajo aquí en la Agencia Espacial del Paraguay, un profesional joven que está iniciándose en el ámbito de la teledetección. Así que le damos la bienvenida, Rodrigo. El piso está contigo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor Alejandro Román. Soy el ingeniero Rodrigo Fleitas. Desempeño funciones en el Departamento de Sistemas de Teledetección de la Agencia Espacial del Paraguay. Y hoy desarrollaré un tema que tiene por título Incursionando a la Teledetección. Voy a compartir un poco mi pantalla para que puedan observar. Bueno, esta charla se va a dividir en dos partes. La primera va a ser hablando un poco sobre los conceptos básicos sobre teledetección, satélites, tipo de satélites, qué son plataformas satelitales, entre otros. Y en la segunda parte hablaremos de la parte aplicativa de la Agencia Espacial del Paraguay. Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos. ¿Qué es la teledetección? Bueno, según un concepto de la Agencia Espacial Europea, que dice que la teledetección es el modo de obtener información acerca de objetos tomando y analizándolos sin que los instrumentos estén en contacto directo. En un lenguaje un poco más coloquial, podemos decir que la teledetección es la forma de obtener información de un punto situado a gran distancia del lugar donde se realiza el muestreo. Existen dos tipos de teledetección. La teledetección aérea, que es a través de la cual se obtiene información mediante drones, aviones u otro tipo de aeronaves. Y la teledetección satelital, que como su nombre así lo dice, se obtiene la información mediante satélites. En caso de la agencia espacial, utilizamos la teledetección satelital. ¿Qué son los satélites y cuáles son los tipos? Existen dos grandes grupos de satélites. Son los satélites naturales, que son aquellos cuerpos celestes que se le denomina opacos,
y que reflejan la luz que proviene desde el Sol. Un ejemplo de un satélite natural en caso del planeta es la Luna. Y este es un ejemplo pequeño de un satélite natural. Los satélites artificiales son dispositivos que se encuentran o que se ponen en órbita para poder realizar la medición mediante instrumentos que llevan a bordo. Los satélites artificiales se dividen en tres grupos, se subdividen, perdón, en tres grupos, que son los satélites por misión, por su tipo de órbita y por su peso. A modo un poco de información, les voy a hablar sobre los satélites por misión. Los satélites astronómicos, que son ubicados en órbita para la captación de información de planetas, pueden ser galaxias u otros objetos astronómicos. Aquí vemos en pantalla el telescopio Hubble, que justamente se encarga de realizar esta función. Luego el satélite de comunicaciones, es un satélite puesto en órbita justamente para realizar telecomunicaciones, puede ser en caso de telefonía, internet o para la televisión. En imágenes observamos al Telstar 1, que fue el primer satélite de telecomunicaciones puesto en órbita. A modo de dato curioso, este satélite tiene la forma de un balón de fútbol de la época. Recordamos que este satélite fue lanzado en la década de los 60 y la marca deportiva Adidas le puso el nombre a uno de sus balones justamente en honor a este satélite, el Telstar. El satélite miniaturizado o CubeSat, que es denominado de esta forma por sus pequeñas dimensiones. Un ejemplo claro sería el GuaraniSat 1, que será el primer satélite paraguayo puesto en órbita. Luego los satélites de navegación, que se encargan de obtener la posición exacta del receptor en la Tierra, ¿verdad? En este caso. La imagen corresponde a la constelación de los satélites Galileo de la Unión Europea. Satélite meteorológico es un satélite que mide que monitorea el clima en la Tierra. Observamos en imágenes el GOES-16, un satélite estadounidense. Y para mencionar, o destacar, mejor dicho, la Agencia Espacial del Paraguay tiene un servidor que se encarga de la descarga justamente de los datos de este satélite meteorológico. Y con esto, ahora, perdón, pasamos a satélites de observación de la Tierra. Estos satélites se encargan de monitorear la atmósfera, también son utilizados para la cartografía. Vemos en pantalla el Sentinel 1, que pertenece a la familia de los Sentinel. Uno de los tipos de sistemas de adquisición de datos satelitales. Estos sistemas se dividen en dos. Están los sistemas activos y los sistemas pasivos. A continuación con un pequeño video de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales de Argentina, les voy a explicar un poco la diferencia. En los sensores pasivos o sistemas pasivos se caracterizan por obtener la información mediante otra fuente de energía. En este caso el sol emite una radiación que se refleja en la Tierra y al reflejarse esta plataforma obtiene la información, como pueden ver en pantalla. En caso de los sistemas activos, ellos portan su propia fuente de energía, emiten esta radiación, esta se refleja en la superficie terrestre, vuelve al satélite para su posterior procesamiento. Ahora bien, ¿qué son las plataformas satelitales? Alrededor del planeta giran una serie de satélites, cada uno lleva un nombre, lleva un número al lado y unas siglas de acuerdo a la misión. Este conjunto de datos se los denomina plataformas satelitales. Podemos ver aquí en este pequeño cuadro, en este caso las misiones, utilizamos como ejemplo, a modo explicativo, el Landsat 5TM, donde Landsat es la misión o el nombre de la misión, 5 es el número, y TM del inglés Thematic Mapper sería el instrumento o el sensor para la medición. También existen otros
otros satélites que contienen más de un instrumento a bordo. Como ejemplo, aquí al final del cuadro se puede observar la misión Terra, que lleva a bordo 5 tipos de instrumentos para diferentes tipos de medición. A continuación, les hablaré un poco sobre el programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Para ello, vamos a un pequeño video explicativo. Aquí, como pueden observar, va explicando sobre los cambios climáticos que constantemente azotan nuestro planeta, el calentamiento global, la superpoblación y el consumismo excesivo, y el agotamiento de los recursos naturales. ¿Y cómo podemos administrar o optimizar estos recursos naturales? Para responder a estas preguntas, debemos de hacer un monitoreo acerca de la salud del planeta. Y el programa Copérnicus ayuda a ello, ya que observa, recolecta, almacena y provee de datos para la toma adecuada de decisiones. Trabaja en conjunto con agentes de la Unión Europea para monitorear constantemente los diversos ecosistemas del planeta. Y para preparar a sus habitantes en caso de crisis o desastres naturales. El programa Copérnicus, o el servicio de datos de Copérnicus, se nutre de la familia de 6 satélites de los Sentinel. Estos satélites generalmente, o en algunas ocasiones, trabajan por sí solos, y otras trabajan con sensores conectados, ya sea en la tierra, en el agua o en el aire, y con esto proveen los datos para la toma de decisiones, como ya mencioné anteriormente, y ver el estado del planeta. Estos productos pueden ser mapas estadísticos o mapas topográficos. Generan también así indicadores para los usuarios, tomando datos del pasado, del presente o del futuro. El programa Copernicus no solamente colabora a la excelencia científica y técnica, sino que también brinda un full acceso a todo tipo de ciudadanos. Pueden ser científicos, políticos, emprendedores o ciudadanos comunes. Todos pueden acceder a los datos del programa Copernicus. El programa Copernicus se basa en 6 ejes que son el monitoreo atmosférico, el monitoreo de la vía marítima, el monitoreo de la tierra, el cambio climático, la gestión de emergencias y la seguridad. De eso se trata básicamente el programa Copernicus, que brinda, como dije, un acceso full y gratuito para cualquier persona que desea adquirir los datos. Bueno, y así culmina la primera parte de nuestra charla. Y ahora vamos a la segunda parte, que es la parte aplicativa de la Agencia Espacial del Paraguay en el campo de la teledetección. Y cabe destacar que la Agencia Espacial realiza el desarrollo de capacidades. ¿Para qué el desarrollo de capacidades? Para poder planificar y ejecutar programas espaciales, como también ser un órgano de excelencia que brinde servicios con innovación permanente, participe en la investigación, en el desarrollo e innovación, en el uso y aprovechamiento del espacio ultraterrestre para beneficio del Estado paraguayo, así como de todos sus ciudadanos. En el Departamento de Sistemas de Teledetección, nosotros nos encargamos de la adquisición, el monitoreo y el desarrollo o la aplicación con mapas satelitales. Como pueden ver en pantalla, este es el Centro de Operaciones de Monitoreo y Control de la Agencia Espacial del Paraguay, en donde se realizan estas actividades. Son otras imágenes de nuestro centro. Y una de las principales actividades que se desarrollaron en el año 2019 fue el llamado al Charter Internacional en caso de desastre natural. Este llamado se realizó en 2 oportunidades. Pero para que conozcan o para que sepan qué es el Charter Internacional, ¿por qué es importante el Charter Internacional? Bueno, este
Este es un programa, es una carta colaborativa de varias agencias espaciales del mundo, a través de la cual uno puede acceder a datos satelitales en caso de desastres naturales, combinando activos de observación de la Tierra y brindando este servicio gratuito para todos los usuarios. Estos son algunos miembros de la carta. Podemos observar la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, la Agencia Espacial Coreana, CARI, la Agencia Espacial Europea, ESA, y entre otros. Y también cuenta con socios de la carta, que son otras instituciones que respaldan a este programa, que la verdad ayuda a muchos países. En total se habrán realizado unas 655 activaciones, donde 126 países participaron de estas activaciones, y el programa cuenta con 61 satélites contribuyentes. Como ya mencioné, en el año 2019 se realizaron dos llamados. El primero en el mes de mayo, cuando fuimos azotados por las inundaciones. Aquí observamos un mapa de la ciudad de Asunción, en el mes de mayo del 2019. Este siguiente mapa también corresponde a la ciudad de Asunción. En ciudad de Pilar. Pilar, 100.000 habitantes en nuestro país. El segundo llamado del Charter Internacional, realizado por la Agencia Espacial del Paraguay, fue en el mes de septiembre del año 2019. Aquí podemos observar en el mapa la zona del Chaco paraguayo. Aquí pueden ver esos pequeños recuadros donde indican las zonas afectadas por los incendios. Se pueden observar también unas plumas de humo que se ven con fácil visibilidad. Este mapa también corresponde al Chaco, la zona de Bahía Negra. Y este último mapa corresponde al departamento de Canindeyú. Bueno, y aquí podemos observar la entrega de estos mapas junto con otros 200 datos satelitales a la Secretaría de Emergencia Nacional, aquí encabezado por el señor presidente, ministro de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Liduvino Bielman Díaz. También observamos al director general de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial, el profesor magíster Alejandro Román, el ingeniero Ferrer. Aquí podemos ver también cuando le están explicando detalles acerca de los productos entregados. Bueno, y aquí observamos cuando ya estábamos realizando el análisis de los datos obtenidos con el profesor Alejandro Román y el señor Ricardo Pereira, que pertenece al área de alerta temprana de la Secretaría de Emergencia Nacional. Bueno, y en conclusión, nos respondemos a la pregunta: ¿en qué benefician los programas espaciales al Paraguay? Uno de los tantos beneficios sería el fortalecimiento de alianzas internacionales estratégicas, también la ampliación en la investigación científica y la creación de nuevos talentos. En el campo de la salud también es importante, pues se aplicaría para el monitoreo de enfermedades epidemiológicas. Y en el campo de la agricultura, ya que cada vez se hace más usual la utilización de mapas detallados e imágenes satelitales para planificar cultivos, analizar campos, gestionar las aplicaciones eficientes de fertilizantes y químicos. Y a esto se le llama agricultura de precisión. Y
con esto les agradezco por su atención y quedo abierto para las preguntas del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante y muy completa también tu presentación. De hecho, que nosotros tenemos en ambas presentaciones la respuesta a para qué sirve el espacio. Realmente, con esto tenemos un detallado panorama de para qué sirve el espacio en cualquier país. Rodrigo, ¿podrías cortar tu micrófono, por favor? Disculpen, porque se estaba colando el audio. Bueno, entonces tenemos ahora espacio para preguntas. Cedemos el piso a nuestro director de comunicaciones, el señor Enrique Martínez, quien está haciendo el monitoreo de nuestras redes sociales para ver un poquito cómo está reaccionando nuestro público a través de nuestras redes y también si hay algunas preguntas. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, general. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Me escuchan bien? Hola. Te escuchamos fuerte y claro, Enrique. Ok. Bueno, sí, tenemos varias preguntas. Una de las preguntas va para el general Maldonado. ¿Se justifica, y es la siguiente, se justifica gastar mucho dinero para desarrollar los satélites paraguayos en lugar de usar el dinero para los gastos sociales? Es la pregunta general. Su micrófono, general, si puede activar, por favor. Allí, ya está. Muy bien, esa es la pregunta crucial cuando en un país como Paraguay se considera el tema de los satélites. Los recursos satelitales son muy caros, ¿verdad? Son caros. Si lo vemos solamente como un motivo de orgullo, o sea, lanzar un satélite para colocar una banderita en el espacio, no tiene sentido. Vamos a hacer una gran inversión por un tema de orgullo y vanidad política, ¿verdad? Al satélite hay que verlo como una inversión. El satélite está para generar beneficios. Y si es bien administrado, si es bien empleado, si está bien orientado, los beneficios que traen son inmensos en todos los ámbitos. Hay que considerar que cuando comenzó la carrera espacial, para citar un ejemplo, en la década del 60, cuando Kennedy da su famoso discurso donde dice que al final de la década iban a llegar a la Luna, la conectividad del mundo, el nivel de alcance de la ciencia y la tecnología era limitadísima. Comenzó la carrera espacial por un tema de una lucha geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, y luego todo el conocimiento que se fue adquiriendo de todos los campos se volcó a la empresa, a las organizaciones, a las inversiones. Y así comenzó a desarrollarse lo que el ingeniero Rodrigo estaba explicando, ¿verdad? La utilización para comunicaciones, para georreferenciamiento, para hacer turismo, para las comunicaciones, para las videoconferencias, para la agricultura de precisión, para la ganadería de calidad, para el control de los desastres. O sea, los beneficios que se obtienen son inconmensurables. Tal es así que, en realidad, cuando un satélite es lanzado al espacio, todo en la carga, el payload, todo ya está prácticamente pagado y con retorno. O sea, los beneficios que se van a obtener ya son inmensos. O sea, todo depende de la orientación política que se le dé y del uso empresarial que se quiera dar a la información que se obtenga. Eso significa que hay que enseñar también al consumidor a hacer uso, a consumir los recursos satelitales. O sea, poder usar en forma eficiente los insumos que te provee el satélite. Es inmenso el retorno que es del 1 a 10, 1 a 20 o inclusive más. Se habla en algunos casos que el retorno podría llegar inclusive hasta el 300% de un satélite. Es una inversión cara,
pero plenamente justificada, mi estimado Enrique. Muchísimas gracias, general. La siguiente pregunta es para el ingeniero Rodrigo Fleitas. ¿Se sabe cuántos satélites tenemos orbitando hoy, ingeniero? Hola, hola. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Perfectamente, perfectamente, ingeniero, le escuchamos. Sí, me repetís la pregunta, Enrique, por favor. Sí, ¿se sabe cuántos satélites tenemos orbitando hoy, ingeniero? Sí, bueno, según la fuente de las Naciones Unidas, el último reporte, mejor dicho, en el año 2018, existen aproximadamente 5.000 satélites en órbita, de los cuales unos 2.500 ya cumplieron su vida útil, pero siguen orbitando. Muchísimas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta nos hace Edgar. Para el general Maldonado, geopolíticamente, ¿cómo se va a posicionar el Paraguay al lanzar su primer satélite Guaraní SAT-1, general? Bien, gracias, Edgar, por la pregunta. Bien, el Paraguay es un usuario de recursos satelitales, pero no participa. Bueno, con el lanzamiento de este primer satélite que va a ser un CubeSat y comenzar las investigaciones, creo que están relacionadas con el estudio de la Vinchuca, Paraguay va a tener una presencia, va a lanzar una señal geopolítica a los demás participantes diciendo, hemos llegado, queremos incorporarnos y vamos a hacer las inversiones para tener los recursos materiales y para capacitar y formar el núcleo de los científicos que van a estar operando el satélite y también empleando esos recursos. Cuando uno se incorpora a este club muy exclusivo, el estatus del país crece porque se generan compromisos, hay que asumir compromisos, hay que cumplir y hay que adquirir niveles de eficiencia en la operación de estos recursos. Entonces, eso le va a hacer que el Paraguay madure también para que se genere la cultura satelital. No significa que todo el mundo, que todos los paraguayos, del primero al último, vamos a estar inmersos en el tema espacial. Pero en este momento, prácticamente todos los paraguayos estamos consumiendo recursos espaciales y se va a generar esa cultura espacial, esa cultura del uso. Va a ser un cambio muy grande y respondiendo específicamente a la pregunta, Paraguay se va a situar en un nivel diferente en medio de la comunidad de países. Ya vamos, no vamos a ser un consumidor pasivo, sino vamos a ser ya un actor activo tomando decisiones que requieren madurez política, madurez empresarial, madurez social. Gracias, Edgar. Espero que le haya respondido. Muchas gracias, general. La siguiente pregunta, otra vez para el ingeniero Rodrigo Fleitas, es, ¿a partir de cuándo cree usted, ingeniero, que vamos a tener los primeros resultados de imágenes satelitales? Sí, gracias por la pregunta. En realidad, ya estamos dando los primeros resultados. Como pudieron ver en la presentación, ¿verdad? Estuvimos trabajando con la Secretaría de Emergencia Nacional procesando los datos satelitales obtenidos gracias a la cooperación internacional a través del charter internacional. Estamos aprendiendo, estamos desarrollando capacidades justamente para mejorar este servicio y para brindar mayor cantidad de tipos de mapas satelitales, ya sea para foco de calor o para ayudar a los agricultores, para el ámbito de la salud también. Estamos aprendiendo, pero el camino de 1000 millas empieza con el primer paso ahora. Entonces, estamos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta nos hace Oswaldo Quiroz Soto Acima y es para el general Gerardo Maldonado. ¿Qué tanto es importante entre algunos factores políticos
cultural y económico influyen en el desarrollo tecnológico de un país general? Gracias, gracias por la pregunta al señor Osvaldo. Bien, es una pregunta interesante. Los factores políticos, económicos, culturales, bueno, eso es uno solo. Habría que agruparlo en un solo hecho, que hay que tomar la decisión. Por un lado, es una cuestión de política, porque hay mucha inversión, inversión en los equipos, en las instalaciones, en la formación y capacitación. Luego también hay que tomar decisiones para la difusión de la información y el uso. En la presentación del ingeniero Rodrigo, estuvimos viendo el tema charter, la información que el mundo nos proveyó para el control de los incendios, por ejemplo. Y hay mucha información sobre el tema de inundación, sobre el tema de sequía, sobre el tema de humedad para el cultivo. O sea, y tiene que haber una decisión política de decir, vamos a usar, vamos a ampliar, vamos a mejorar nuestros niveles. Por otro lado, tiene que ver con educación. Tenemos que formar, si recuerdan aquella lámina donde hemos visto, los países avanzados tienen una buena relación en la cantidad de inversión en investigación de desarrollo. Y eso tiene como resultado que tiene un núcleo muy grande de investigadores, científicos e ingenieros. Bueno, nosotros tenemos que fortalecerlo, eso significa fortalecer CONACYT. No significa que dentro de CONACYT, por ejemplo, solamente se privilegien las ciencias duras, físicas y matemáticas, ¿verdad? También, bueno, también las humanidades son importantes, pero hay que impulsar en CONACYT la enseñanza STEAM, pero eso también es una decisión política porque tiene que ver directamente con la educación, mejorar nuestros procesos educativos, que ahora estamos discutiendo justamente la reforma de la educación superior, ¿verdad? Y la economía requiere mucha inversión. Cuando estamos hablando de satélites requiere mucha inversión, pero en compensación el retorno es inmenso. Todo lo que ahora vivimos en conectividad, en lo más avanzado de comunicaciones, en la obtención de imagen, en georreferenciamiento, en turismo, en control de inundación, en control de plagas, de enfermedades, todo gira alrededor de satélites. Y entonces eso significa que nosotros vamos a invertir mucho, pero nuestro retorno va a ser inmenso. Ahora, hay que desarrollar una cultura, la ética de la honestidad, la ética del trabajo a nivel de la sociedad. O sea, tenemos que avanzar como sociedad, dejar nuestros modelos ya un poco atrasados de parroquialismo, los detalles de corrupción, deshonestidad. Eso tenemos que superar y tenemos que avanzar en otra etapa social. O sea, hay un avance muy grande. Por eso dije, es algo único. Lo político, lo económico, lo cultural. Y es un gran cambio que puede darse en la sociedad. En realidad se va a dar porque el Paraguay va a llegar a ser satelital. Entonces, tenemos que generar ese impulso porque nosotros vamos a ser satelitales. Ya somos satelitales. Lo que vamos a pasar es tener recursos propios. Y eso requiere una madurez política, social, cultural. Gracias, Osvaldo, por la pregunta. Espero haberte respondido. Muchas gracias, general. Y otra pregunta para usted, general, es la siguiente. Tenemos las personas o los recursos humanos y las instalaciones para usar satélites. Bien, este es un tema una pregunta que me encantó, que realmente me encantó la pregunta. Nosotros tenemos capacidad para muchísimas cosas. Somos un pueblo resiliente que hemos sido condenado a desaparecer en una guerra. Y no desaparecimos. Hemos resurgido de las cenizas. Y si analizamos los retazos de historia, encontramos pensadores, filósofos, estudiosos, literatos. Le tenemos a cuánta gente valiosa en el Paraguay. Un Roa Bastos, un ingeniero Bozano, y un Silvio Petirossi. Tenemos gente... Es un Saturio Ríos. Tenemos gente valiosísima. No es nuestra historia. Bueno, hoy tenemos gente valiosa. El primer núcleo se está formando.
Tenemos la Universidad Tecnológica entre Paraguay y Alemania, tenemos también la Universidad Tecnológica Taiwán-Paraguay, tenemos la Facultad de Ingeniería, la Politécnica, tenemos la FACEM, y se está formando ese primer núcleo de ingenieros aeroespaciales, ingenieros y todos los ámbitos. Tenemos gente que está becada en Japón, que está becada en Taiwán, gente que está yendo becada hacia Europa. Entonces, tenemos el núcleo que se está formando. Lo que no teníamos era porque las personas iniciales. ¿Por qué? Porque como no había interés, no había dónde usar, ¿para qué formar? Bueno, ¿qué está pasando ahora? Ya sabemos, ya el horizonte está trazado, sabemos que vamos a tener satélites y que vamos a llegar a emplear más recursos satelitales. Y ya surge la necesidad de formar ese núcleo inicial. Y ese se está formando. El gobierno paraguayo, con la colaboración de países amigos y de agencias espaciales de otros países, está formando ese primer núcleo de científicos y de ingenieros que van a operar estos recursos. Y detrás de ellos van a venir más aún. Va a venir una nueva generación, la siguiente generación de ingenieros, de científicos, de empresarios. Nosotros necesitamos que el empresariado use esos recursos, porque los recursos satelitales permiten mejorar el comercio, el turismo, permite mejorar el control de la salud animal, de la zoonosis, de las enfermedades, de los cultivos, permite controlar los desastres naturales, nuestras periódicas inundaciones, nuestras sequías, nuestros incendios. O sea, tenemos que generar por un lado el núcleo inicial y también tenemos que generar el deseo, la ansiedad de los empresarios, de los dueños de empresas, de los emprendedores, de utilizar los recursos. O sea, nosotros estamos en un camino inmejorable. Y todo esto desde la Agencia Espacial del Paraguay. Antes que esa agencia se cree, no había nada. Así de simple, no había nada, no había ningún interés. ¿Por qué? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ahora hay. Y estamos creciendo, y vamos a crecer más todavía. Le respondo a esa pregunta, vamos a crecer más, vamos a llegar mucho más, y vamos a tener una nueva juventud, la siguiente generación, que van a vivir mucho mejor, y van a esforzarse más, y van a trabajar más, y van a vivir mucho mejor, y van a ganar más, van a vivir mejor, van a tener un mejor pasar, una mejor calidad de vida, que es la que nosotros hemos tenido. Como anécdota, ¿verdad? Cuando yo vivía en el interior, cuando fui niño hasta los 5 años, cuando desperté a la niñez, era cuando me di cuenta, yo vivía en Arroyo y Esteros, 1965, no había luz eléctrica, era un lugar aislado, señales de, no había televisión todavía. Venimos con una familia a Asunción y descubrimos la luz eléctrica, descubrimos la radio y descubrimos la televisión más adelante. Bueno, la juventud paraguaya, eso ya no conoce, la juventud paraguaya ya está en el mundo satelital, aunque no lo sepa. Ya está usando recursos del siglo XXI, los millennials. Y bueno, van a vivir mucho mejor y van a trabajar y van a ganar mucho más todavía. Y van a llegar a donde nosotros muchas veces quizás ni hemos soñado llegar. Esta es una generación privilegiada y ojalá que se cumplan sus sueños y podamos. Eso es lo que le puedo decir contestando a esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, general, por la respuesta y por sus palabras. Cerramos así este espacio de preguntas, agradeciendo a todos nuestros seguidores y haciendo llegar las felicitaciones al general Maldonado de mucha gente. Tuvimos mucho eco en las dos charlas. Agradecer a todos los fans. Tanto mandan las felicitaciones para el general Maldonado como para el ingeniero Rodrigo Fleitas. Tienen ustedes sus fans. Muchas gracias a nuestros seguidores. También queremos agradecer a los medios de comunicación que se hacen eco de esta transmisión del Facebook Live y también a todos los comunicadores que se están contactando con nosotros y dándonos el aliento a seguir comunicando esto y agradeciéndole al coronel Iduino Bielman Díaz, presidente de la Agencia Espacial de Paraguay, por tan espectacular iniciativa de las charlas que se están dando. El piso es tuyo, Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, y realmente muy poco que agregar a toda la gran riqueza de opiniones y de presentaciones de nuestros ponentes. Muchísimas gracias nuevamente, general, querido general Maldonado.
Siempre es un placer escucharlo y también muchísimas gracias al ingeniero Rodrigo Fleitas por tan interesante presentación. Quiero darles entonces la posibilidad de que si quieran dar unas palabras finales antes de dar el cierre a nuestra transmisión general, si quiere dar algunas palabras finales. Gracias, ingeniero Alejandro. Yo le agradezco a ingeniero Rodrigo y a ingeniero Enrique y a la audiencia por participar. Yo, como mensaje final, quisiera decirles, hay que alentar el uso de los recursos satelitales y generar esa cultura de ir al espacio en los niños, en los adolescentes. Yo sé que el coronel Liduino Bielman, director de la Agencia Espacial Paraguaya, el presidente de la Agencia Espacial, siempre está alentando e incentivando que los niños y los jóvenes se acerquen al mundo satelital, al mundo espacial, porque allí está el futuro. Es un futuro muy promisorio y hay oportunidad, hay una ventana de oportunidad para esta niñez y esta juventud que está. Les aliento a que participen, a que sean como millennials, que se incorporen al mundo espacial. Gracias. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, mi querido general. Esperamos tenerte de nuevo con nosotros en breve. Ingeniero Rodrigo Fleitas, ¿algunas palabras finales? Sí, no, agradecer a todos por la atención. Un placer, la verdad, compartir el panel con el general Maldonado, con usted, el profesor magíster Alejandro Román, y con el ingeniero Enrique Niels Martínez, y con toda la audiencia. Muchísimas gracias por nuestro ciclo de charlas, que habrá temas más interesantes también que abordar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. También, de mi parte, decirles que este ciclo de conferencias está organizado por la Dirección de Educación Espacial y la Dirección de Comunicaciones de la Agencia Espacial del Paraguay. Y, finalmente, cerrar con una frase que leía ayer y me pareció muy interesante. No dejes que te digan que el cielo es el límite. Recuerda que existen huellas humanas en la Luna. Eso quiere decir que se puede alcanzar los sueños, se puede alcanzar los objetivos, y la Agencia Espacial del Paraguay, con el apoyo y la ayuda de muchas instituciones, está muy cerca de alcanzar nuestro primer satélite paraguayo. Así que con esto me despido, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por la atención a todos, gracias por seguirnos y nos vemos pronto.